Hey, ¿qué pasa, Peña? Me he dicho, vamos a hacer una intro así cautivadora, que hoy toca hablar de 12 monos y yo qué sé. Mirad esto. Esto es de un jueguecito de finales del siglo XIX que se llama Get Off the Earth. Y aunque no lo creáis, tiene muchísimo, muchísimo que ver con la película 12 monos. Fijaros, vamos a hacer el jueguecito para que quede todo bien claro. Voy a contar los chinos empezando por el de la coleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por el de la coleta, que tiene la coleta con forma de S. Y ahora voy a hacer un pequeño giro, miradlo, no hay ni trampa ni cartón, ¿sí? Y para que encajen en las piernas de todos. Pa, y encajen todos. Y de nuevo, vuelvo a empezar por el de la coleta y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, si nos fijamos en la carátula de 12 monos, podremos ver no solo una semejanza en el diseño, sino que, mirad, contemos los monitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aunque tengamos escrito el número 12 en gigante. Que la película utilice el mismo concepto que un juego de ilusión óptica no es casual. 12 monos esconde una visión distorsionada del mundo real en el que vivimos. Aparte de contarnos una más que retorcida historia de viajes en el tiempo, nos deja un montón de mensajes entre líneas. De hecho, algunos que parecían tonterías se han vuelto premoniciones. If you don't buy things, toilet paper, new cards, computerized blenders, brain implanted headphones, screwdrivers, miniature built-in radar devices. La mayoría de esos productos absurdos pensados por una mente perturbada ahora forman parte de nuestra vida cotidiana. Destornilladores con radar. A saber el número de tostadoras que andan sueltas con micro y GPS. Ay, vale. Esta frase puede sonar un poco a exageración. Pero reflexionemos un poco. Las bombillas inteligentes con la excusa de registrar el consumo están granjeando datos de cuántas horas están dadas, cuándo se encienden, tu nombre del wifi, tu password y yo qué sé, muchas más cosas. Si eres de los que piensa, ¿qué más da? Es que menosprecias la ingeniería social y aunque os suene alarmista, el no ser consciente de que esto ocurre te hace más susceptible de ser manipulado. Use that model. They managed to generate every thought I could possibly have in the next, say, 10 years. Jeffrey, pese a parecer un loco paranoico, está diciendo cosas muy sensatas. 12 monos juega a ser ambiguo y confusa. El tarado es el que mejor entiende la sociedad. Al igual que pasa en la vida real, en este metraje tienden a asociar locura con conspiración. Además de eso, está repleto de diálogos y situaciones que, trasladados a nuestro mundo, toman un valor simbólico. Como cuando el personaje interpretado por Brad Pitt empieza a gritar palabras del argot financiero con una finalidad doble: distraer la atención y alterar el gallinero. Exactamente igual que como lo hacen los tiburones de Wall Street. Es tan poético y metafórico que creo que no merece mucha más explicación. Pero antes de seguir con lo que se esconde cuando haces de 12 monos el ejercicio de girar un poco el papel, como con el puzzle antiguo, creo que es necesaria una presentación. Fue rodada por Terry Gilliam en 1995 e inspirada en una idea de Chris Marker. Y digo inspirada siendo brutalmente generoso. A Alex Monty Python de la YT solo le interesaba la idea de que alguien que viaje en el tiempo puede ver su propia muerte. Vamos, que ni hizo el esfuerzo de mirarla. Por si creéis que me invento una cosa así de salvaje, os dejo las declaraciones del autor. La YT was a film made in the 60s, early 60s, in France. And it's a film I've never seen, but it's about 27 minutes long. Con este hándicap y en contra de todo pronóstico, la peli no es una mierda. Estamos frente a una más que interesante adaptación, ya sabéis, eso de adaptación muy entre comillas. Por ejemplo, en la de Marker nunca se especifica ni en qué año están ni a cuál viajan, y en esta sí. A principios del año 1997, un virus fue lanzado por todo el mundo cegando la vida de 5.000 millones de personas. Los supervivientes se vieron obligados a trasladarse al subsuelo ya que la superficie estaba contaminada. Tendremos que esperar al año 2035 para que un grupo de científicos ponga en marcha un plan. Enviar a alguien al pasado meses antes de que ocurriese la catástrofe para que recopile pruebas con las que diseñar una cura. El elegido es Bruce Willis, un preso condenado por portarse mal. Repeated violations of the permanent emergency code. Insolence, defiance, disregard of authority. Parece que en esta distopía sí están autoritarios, ¿eh? Te portas mal y no sales de la cárcel. A Joe Cole, que es como se llama a Bruce Willis en esta cinta, le han seleccionado para salvar al mundo porque sale a dar paseos a la superficie con resultados satisfactorios. Así que le suben a una plataforma la mar de original. Todo un símbolo del cine y que además fue una demostración de derroche de creatividad. Que por cierto, les costó $1 millón extra para pagar al auténtico artista que diseñó la obra, un profesor de arquitectura
arquitectura futurista llamado Lebeus Wuth, o Lebus Wuth, que debió de flipar viendo su obra en la peli de Gillian. Es decir, le hicieron a lo Lucía Echevarría. Ay, Dios mío, la escena continúa con Cole entrando en una cápsula y siendo enviado al año 1990 por error. La secuencia empieza con él detenido, que rápidamente es trasladado a un psiquiátrico. En esta situación conoce a su doctora y también a Jeffrey. Estos tres son los personajes sobre los que recae toda la trama. Y os digo una cosa, me gustaría detenerme en esta parte de la película porque tiene mucho que contar. 12 monos es una película sobre locos y enfermos mentales. Todos los personajes principales sufren de una manera clara alguna enfermedad mental diagnosticada por la psiquiatría y que además es mencionada en la película. Por ejemplo, la doctora, después de que Cole la secuestre, desarrolla síndrome de Estocolmo. En cuanto al protagonista, es toda una colección de síndromes andantes. Está preso en el futuro por desafío a la autoridad, que lo hemos visto antes. Y a eso hay que añadir que cuando aterriza en el pasado por primera vez le diagnostican esquizofrenia paranoide, a lo que hay que sumar trastorno de la personalidad, porque se cree una persona que no es él realmente. Ya que para los especialistas ha renunciado a su identidad para fantasear con ser un viajero del tiempo. Y no olvidemos que también tendría síndrome de Cassandra, paranoia que contagió, muy entre comillas, a la doctora. En cuanto a Brad Pitt, sufre de ataques de ira fruto de algún trastorno de control de impulsos. Y por supuesto, el que suelta el virus es un psicópata. Aunque casualmente este, que es el más peligroso, no es diagnosticado durante todo el metraje, ni tampoco levanta ningún tipo de sospecha. De hecho, la cinta deja entrever que esas enfermedades que acabamos de mencionar pueden no serlo tanto. La doctora, durante su cautiverio, recolecta las pruebas suficientes para comprobar que Cole tal vez no sea un loco. Por eso le toma cariño, no porque se dé una relación de poder y tensión durante el secuestro. Cole no tiene síndrome de Cassandra, realmente sabe qué es lo que va a pasar. Tampoco es esquizofrénico. O Jeffrey, que parece que siempre está diciendo tonterías fruto de la paranoia y en verdad está dando en el clavo. En definitiva, que el metraje de manera indirecta levanta una seria duda sobre lo subjetivo que puede llegar a ser las enfermedades mentales y los propios diagnósticos. Algo que me llamó la atención es que sentí una crítica bastante directa a los manicomios. Salta a la vista lo decadente que se presenta el espacio. Aunque no es lo único que me lleva a pensar en eso. Terry Gilliam utiliza el juego de los espejos para poner en contraste y comparar las instituciones carcelarias con las psiquiátricas. Fijaros en estas dos escenas, una junto a los líderes de la nueva sociedad y la otra delante del comité de médicos que evalúa su salud mental. ¿No se os parece? Y en esa misma línea de jugar a los espejos y mostrar la realidad en dos situaciones diferentes tenemos cuando aplican la sumisión química para acabar con la voluntad de la gente que molesta. A Cole le drogan en la comisaría porque cuando iba a ser detenido se enfrentó a la autoridad y también le ponen a babear cuando intenta una fuga de la prisión. Ambas instituciones aplican las mismas prácticas como solución. Que diréis, bueno, no está ni tan mal, pero es que la psiquiatría actúa igual con gente que simplemente está triste. Y aún para reforzar más si cabe esa idea de que psiquiátricos, comisarías y cárceles son espacios igualmente autoritarios, la escena de la ducha a Cole, que se presenta deshumanizadora y ocurre tanto en la institución de salud mental como en la cárcel del futuro. De hecho, creo que es una actividad que se realiza para robar o denigrar la dignidad de las personas más que por la salud de quien lo sufre. Y como guinda final a este pastel, para que veáis que no son mis inventos, escuchad la siguiente frase. La verdad es lo que todo el mundo acepta, ¿verdad, Owen? Hace unos vídeos, en el de Monos como Becky, mencioné que algo tan católico como los pecados capitales tienen su homónimo en la psiquiatría actual. En la frase de la doctora que acabamos de escuchar se profundiza más en esa idea de cómo con la ilustración hubo un cambio de paradigma que no resultó ser tan cambio, sino simplemente una sustitución de valores. We decide who's crazy or not. Por otro lado, creo que la idea de la ilusión óptica está presente en todo el metraje, tanto de manera consciente como de manera inconsciente. Los líderes no paran de decirle a Cole que lo han seleccionado por su capacidad observadora, como dando a entender que la peli premiase ese tipo de actitud. Por eso pienso que detrás de la historia, a través de los detalles, Gillian lanza entre líneas todo un discurso distópico. Creo que le da importancia tanto a lo que es, como por ejemplo un loco haciendo barullo, como a lo que podría llegar a ser, que es como a través del sistema financiero nos distrae. No hay que olvidar que está dirigida por un ex miembro de los Monty Python y que su humor siempre estaba cargado de dobles lecturas. De hecho, muy al estilo de este grupo, lanza una crítica muy sutil a lo absurdo de cómo funciona el sistema de recompensas en nuestro modelo laboral. How much you gonna pay me? How much? I'd be doing your job. $5,000, my man. Is that enough? $5,000?
wire checked your account as usual. Ay, qué fácil es ver cómo se engaña con dinero a un loco. Su cuidador le ofrece una recompensa que todo el mundo sabe que no va a cumplir. Te añado 5.000 a tu cuenta. Y todos tenemos claro que ese dinero no existe. No sé si lo veis muy pillado por los pelos, pero me parece bastante metafórico de cómo funciona nuestro sistema financiero. La mayor parte del dinero que se nos paga son simplemente cifras que jamás llegarán a materializarse en físico. Amazon es bastante culpable de eso, y bueno, de cepillarse en los dos últimos años al 70% de los negocios de barrio. Otra cosa que ocurre en el psiquiátrico y que olvidé mencionar pero me gustaría destacaros son unas conversaciones nocturnas entre Jeffrey y Cole. Arrancan aparentemente hablando sobre la locura. You know what crazy is? Crazy is majority rules. Yeah. Y aunque parezca que está hablando sobre simplemente la locura, lo hace sobre la creación de opinión. Por cierto, queréis escuchar esta profunda frase que da tanto para pensar, pero ahora en español. No hay bien ni hay mal, solo hay opinión popular. Estos son los auténticos problemas de ver una película doblada. Ya le hice un vídeo a este tema hace un tiempo, os lo dejo arriba en la esquina por si queréis repasarlo. Sea como fuere, en este caso el destrozo que se hace es salvaje. En la versión original se habla de filosofía, sobre la capacidad del ser humano de alcanzar la verdad, el conocimiento o lo que sea, y de cómo los medios de comunicación interfieren para distorsionar y reinterpretar lo ocurrido por encima de la capacidad de uno. En la versión española cambian valores filosóficos por otros judeocristianos y que además son bastante subjetivos, bien y mal en vez de cierto y falso. Y de paso cambia opinión pública por opinión popular. La primera la construyen los medios y la segunda se proyecta desde la gente. Son el día y la noche. Aunque el doblaje en castellano se esforzase mucho por bajar el nivel y confundir al espectador, lo cierto es que la peli, al igual que yo en este ensayo, encuentra una relación entre psiquiatría, normalidad y opinión. Algo que en este metraje siempre me trajo de cabeza es como Cole, al ser enviado al pasado, solo consigue dar la forma que tiene el futuro. Es decir, todos los registros que tienen hasta el 2035 del ejército de los 12 monos es porque Cole viajó al pasado y creó esas evidencias. La cinta deja la impronta de que el destino está escrito. Ofrece una óptica protestante de la vida. Los actos están predefinidos. Dios lo decidió así o asá antes de que nacieses y no puedes hacer nada para cambiar tu suerte. Tus acciones no conseguirán que te salves. Y eso es un poco lo que ocurre con el protagonista. Todo lo que hace solo refuerza que su destino se cumpla. Cada paso que da para cambiar la realidad solo consigue consolidarla. Respecto a esta idea de pensamiento sobre el destino que tienen los protestantes, Weber lo asociaba a su éxito empresarial. Los católicos creen en que tienen que hacer buenas acciones para salvarse, ser generosos, repartir, no acumular riquezas. Para un protestante, Dios te entregó o no el éxito y lo que debes de hacer es llevarlo hasta las últimas consecuencias. Invertir, hacer que el dinero trabaje por ti, ya sabéis, esas cositas. Desde el punto de vista más radical, este protestantismo reniega a ayudar con la limosna, porque es designio de Dios que el mendigo sea un miserable, y es mejor no contradecir la opinión del padre. Por si os interesa todo este concepto, Weber acuñó esta idea en su libro La ética protestante del trabajo. Por otro lado, 12 monos está llena de símbolos para descifrar, como cuando tras la doctora que ayuda a Cole, una vez que entra en un centro comercial para conseguir víveres, sale detrás suyo un ángel que se eleva, como dando a entender que ella ha sido su guardiana. Relacionado con esta idea del valor simbólico que tienen algunos elementos en la película, me parece muy importante la aparición de la televisión como un elemento distorsionador de la realidad. Siempre que aparece, viene acompañado de un momento de perturbación mental. Ocurre en el psiquiátrico con la escena de Brad Pitt, o cuando Cole se despierta en el motel, que a la vez que sueña, se escucha de fondo. La tele, claro. Es más, solo un momentito después se vuelve a mencionar el sueño y de nuevo entra en plano un televisor. En esta sociedad, en la nuestra, la televisión es uno de los elementos más potentes para generar ilusiones, que es un poco de lo que va a 12 monos. Hay más cosas que refuerzan esa sensación paranoica que transmite la película, aparte de un excelente uso de los planos, donde veremos habitualmente primeros primerísimos planos, aberrantes, primera persona, contrapicados incómodos, etc. La sensación que tiene Cole de ser vigilado o perseguido tanto por la policía como por sus líderes queda muy bien plasmado en el metraje. Y esto es algo que me obsesiona fruto de la cantidad de películas que he visto. El tema del niño del pozo.
Tengo que investigar a qué mito o tradición pertenece esto, porque no sé bien de dónde viene, pero lo que es un hecho es que forma parte del imaginario colectivo del siglo XX y del siglo XXI. Mirad, aparece en un capítulo de Los Simpson, en películas como El rescate de Jessica, El rescate de Toby, Yo no Paura, 13 vidas, Alfrediño, Una historia italiana, y dentro de poco realizarán una serie sobre Julen, que es el último niño español que cayó en un pozo. Y bueno, dejando de lado esto y trayendo alguna que otra curiosidad, me parece que la peli tiene un pequeño homenaje a Hitchcock. Y me parece que es aquí, utilizando planos cercanos y esos traveling cortos que son tan típicos del cine clásico. Además, lo hace justo en la escena en la que la actriz principal cambia su color de pelo. Ya sabéis, Hitchcock tenía un fetiche con las actrices rubias. ¿Os acordáis del jueguito con el que hemos empezado este vídeo? Bueno, pues en el canal de Antropología en la Sombra os explico el truco. Además, os cuento la sucia historia política que esconde detrás y muchas más cosas. Ah, y antes de despedirme, sé que hay peña que ha visto a dos juntos separarse en el jueguito y creen que por ahí anda la solución. Solo puedo deciros que por ahí frío, frío. Y con esto voy a ir cerrando el vídeo de hoy, os espero en el otro lado. Quiero enviar saludos a Estefana A y a Hipólito. Estoy como Brad Pitt en 12 monos y nos vemos en los vídeos.